para seguir informados, pongan mucha atención a la siguiente nota proveniente del Poder Judicial y que de seguro será de su interés. Desde 10 hasta 1000 años demoran en desaparecer o biodegradarse productos de consumo habitual como las pilas del control remoto, botellas de plástico o papel y cartón. En Rancagua han tomado conciencia ambiental y han inaugurado puntos limpios para reciclar. El primero está desde diciembre del año pasado en los juzgados de familia de Rancagua. Siento un profundo orgullo que haya sido un juzgado de nuestra jurisdicción, el único y el primero en tener esta iniciativa, que nos acerca tremendamente a la comunidad. En el reciclaje participan la comunidad y funcionarios del juzgado, contribuyendo a la descontaminación. El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, visitó el primer punto limpio con las autoridades de la región. Creemos que Rancagua también son los capos del reciclaje, de la educación ambiental y del transporte sustentable, y lo que nos permite también proyectar las políticas públicas en materia de medio ambiente en la región de O'Higgins. Esto es resultado de un trabajo que hemos desarrollado en conjunto, todos los actores públicos y privados durante todo un año, y creo que da cuenta de la preocupación tanto que han tenido a través de los colegios por generar una conciencia preocupada del medio ambiente. Según la primera encuesta nacional del medio ambiente, Rancagua es el líder en conductas responsables hacia el medio ambiente, seguido por Talca y Santiago. Papeles y cartones, latas y aluminios y basura pueden ser dejados en estos contenedores ubicados en el juzgado de familia de Rancagua. Pero el medio ambiente no es solo la única preocupación del juzgado de familia. También está la iniciativa Entorno Laboral Saludable para que los funcionarios tengan una vida más sana. Alimentación, transporte, consumo de drogas, alcohol, tabaco. De hecho, en el área de tabaco, por ejemplo, también nos hicimos el firme compromiso de declararnos zona libre de humo de tabaco. Y en este tribunal no se puede fumar. Más puntos limpios no solo contribuyen al medio ambiente, sino a la calidad de vida de los funcionarios y la comunidad. Ya no nos ven solamente como entes o personas muy alejadas o en otro mundo, sino que nos permiten acercarnos a ellos y hacer vida de comunidad. El éxito del punto limpio da pie para que la iniciativa se replique en otros tribunales del país.